vestirte de guardia. No existe el sicario que puedan dispararme en un escenario. Ese mercenario ya lo estoy junando. Emite sonido, pero no está hablando. Le falta relleno, yo lo tengo a pleno. No soy de los buenos, menos de los malos. No me falta un palo, pues tengo las manos. También mis hermanos y estamos actuando. Controlando el mambo, terreno ganando. Yo soy Marcelo Bardú, mi nombre artístico, Lito Mami. Y hago lo que es rap, hip hop, por ahí algo de trap, pero es más de rap. Y básicamente uno de los pocos artistas de San Carlos que se animan a sacar el género adelante, pero hay bastante chicos que van más por el estilo de las batallas de freestyle y eso, pero no hay muchos artistas en sí del género. Bueno, vos haces canciones de rap, ¿no? Hago canciones de rap, de hip hop, las escribo y compongo y las grabo, claro, las grabo, a veces pago un estudio o a veces tengo los insumos en mi casa que grabo con mi compu, con mi micrófono, algo más, estudio de casa, casero. Bueno, ¿cómo conociste el rap? Y el rap lo conocí más o menos a los 12, 13 años, navegando en internet, nada más allá de eso. No tenía muchos amigos que escuchen del género, pero para decirte algo, empecé escuchando Porta, que si vos mirás Porta hoy en día no es un artista muy reconocido en el género, pero por los años 2005 más o menos empezó, era sensación, entonces ahí más o menos me fui interiorizando con el rap. ¿Y a componer cómo fue que se te dio? Y a componer eso es más difícil porque no recuerdo bien, pero más o menos ahí a los 14 también me gustó mucho Calle 13 y esas cosas y se me dio un día y que escribí, y pero ahí algo muy personal sería, muy personal, y que escribía para mí y no escribía canciones, sino que escribía frases y cosas así. Y ya después de un tiempo como que me empecé a interiorizar con las bases y eso, y empecé a crear las canciones. En vez de llenar, mal agradecido, están escondidos. Yo lo tengo visto, voy con mi bandido. Van directo al fuego, no bancan el juego. Ponen level suave y no quedan primero. Primero hay que estar claro con los disparos. Me piden un poco, pero no le paro. No digas esas cosas, estás equivocado. Si hasta cuando pierdo salgo bien parado. ¿Para dónde vamos? Que siga la gira. Somos caros, cierto, ustedes de mentira. Mi objetivo más próximo es llegar con la música, llegar y dejar un mensaje más allá de lo que la música pueda generar personalmente, como ingresos o fama, cosas así. Eso viene solo después, pero un objetivo es también que la gente se anime, que los chicos que les gusta no tengan miedo, que vayan para adelante nomás, que se puede, no importa lo que digan los demás, que si a vos te gusta, hay que hacerlo. Comentabas que estuviste grabando. ¿A dónde podemos encontrar tus canciones? Yo tengo canciones en YouTube, en SoundCloud y en Spotify. Aparecen todas como Lito Mami. Y por ejemplo, tengo canciones en Spotify, tengo pocas, tengo dos. Pero para subir a Spotify trato de contactar con beatmakers, que son los que hacen las instrumentales, para poder hacer un trabajo original y poder tener las licencias, no tener problemas con legales y esas cosas. Pero en YouTube tengo un montón de canciones que se pueden encontrar fácil, y en SoundCloud no es tan conocido, pero tengo amigos que me escuchan de ahí también. Bueno, contame un poco, ¿cómo es eso de las bases? ¿Cómo se hacen? No tengo bien claro cómo se hace, pero tengo un amigo que es beatmaker, que sabe bastante con eso. Y algo me estuvo explicando, y se hace con un programa que se llama Fruity Loops, LFL. Hay otros varios programas, pero que tenés que conocer de música para poder componer los beats. Y no es solamente poner sonidos y cosas así, sino que también es más profundo. También se pueden comprar, decías. Sí, se pueden comprar. Lo ideal sería que si te gusta la música y le metes, sería invertir en eso, porque como te decía,
hay asuntos legales que, por ejemplo, si no tenés la licencia de un beat y la subís a una plataforma que sea monetizada, ahí puedes tener problemas legales. Por eso digo que por ahí es mejor comprar las licencias y los beats. Porque a diferencia de por ahí otros géneros, el rap tiene que ver mucho con sentir la música y tratar de expresar lo que uno siente cuando la escucha, ¿no? Claro, claro, es más un género de protesta. Al principio era un género de protesta de hacer valer los valores del underground, por así decirlo, y la gente de abajo que no tenía cómo ser escuchada encontró en este género algo así como una protesta en sí. Y después se fue expandiendo porque, como todo género, va para el amor, para el odio, para otros lugares, ¿me entendés? Pero es básicamente protesta y hacer llegar el mensaje. Y para todos esos chicos que por ahí les gustaría y por ahí no se animan, ¿qué les puedes decir? Y que se animen, básicamente que se animen, que no hay ningún problema con nada acá. Más allá de que si le dan importancia a lo que diga el resto, ahí se van a trabar y no les va. El autoestima juega mucho también. Y tenés que hacerlo nomás, tenés que mandarte. Y si no encontrás un apoyo o algo, tenés que hablar con los músicos. Los músicos, cualquiera que hables, te va a decir cualquiera. Animate y hacelo porque es fácil. Es hacerlo y animarse nomás. Y más allá de que hay complicaciones y cosas así, no importa. Así sea para vos solo y no lo muestres a nadie, hay que hacerlo.